Hola, soy Belén Pérez Morís, voy a estar compitiendo en los Juegos Olímpicos de Londres y ahora les voy a contar un poco de mi deporte. Yo, la disciplina que hago es sable, esto es un sable, la esgrima es un arma convencional y es el arte de tocar sin que te toquen. Entonces, en sable tenemos el blanco que es desde la cintura para arriba y además con el sable podemos tocar de filo, de contrafilo y de punta. La competencia en Londres va a ser un cuadro de eliminación directa. Vamos a ser 30 chicas en las cuales se va a hacer un asalto a 15 tocados. Como es un arma de convención, generalmente el que viene atacando tiene razón y el que defiende tiene que parar el golpe para que cuando prenda la luz el golpe sea del que para el ataque. Si no lo para, el golpe vale del que viene atacando. El que gana sigue, el que pierde termina el torneo. Antes hacía florete y un poco de espada y ahora clasifica los Juegos Olímpicos con sable, que las tres son técnicas totalmente distintas. A partir de que empecé a hacer sable, sí, bueno, estoy trabajando mucho lo que es el ataque. Era algo que me faltaba un poco y que nos dimos cuenta que a partir de ahora que empezamos a ser un poco más conocidos en el ambiente, el resto también se daba cuenta, ¿no? Entonces teníamos que, bueno, entrenar esa parte. En esgrima importa más que nada el tiempo en que vos haces las acciones, que por ahí no tuviste una técnica excelente, pero si lo hiciste en un tiempo y una medida correcta, seguramente va a tocar. Entrenamos un montón para conseguir este objetivo y entonces me sorprende porque es algo nuevo para mí, pero lo buscamos también. O sea, era un sueño, entonces... si bien en este momento de mi vida estaba, yo creo que había preparado todas las condiciones como para que se diera, cuando se dio realmente me sorprendí igual. Mis expectativas para los Juegos es poder ir y disfrutar al máximo los Juegos porque son los primeros a los que voy y también, bueno, poder demostrar y poner en la pedana, ¿no?, todo lo que aprendí con mi maestro y... ir, y la verdad que ya estar ahí para mí es un logro muy importante. Hemos querido enfrentarnos en la esgrima de la escuela española de los siglos XVI, XVII y XVIII. Sobre todo, haremos una pequeña defensa de por qué en el siglo XVIII aún se seguía explicando y estudiando esta escuela. En el año 1702, 5 años antes de la batalla de Almansa, se publicó un libro de un autor llamado Cruzado y Peralta, de apellido, donde explicaba la estreta de la vulgar destreza y cómo se podían evitar, cómo se podían contrarrestar con la estreta de la verdadera destreza. Común destreza y verdadera destreza son las dos escuelas españolas que pervivieron, coexistieron y se enfrentaron a lo largo del tiempo. Manolo, por favor. ¿Qué es lo que nos diferencia a la escuela española de otras escuelas más europeas? Lo primero que nos diferencia es la espada que usamos. No, me voy. Esta espada es una espada de taza española. Como ven, es una réplica casi exacta de un original. Quitando que no tiene ni filo ni punta, evidentemente. No vamos a matarnos aquí. Nuestra compañera irá pasando la espada para que la puedan ver si lo desean. Bueno, es una espada que es pesada, no es una espada ligera. Bueno, hay dos formas de ponerse en guardia. La primera es la posición más afrancesada, que es con las piernas bien separadas, el brazo encogido y el cuerpo perfilado. Es una posición perfecta
perdónenme, si quieres morir delante de un español. Un español se pone en ángulo recto, ¿por qué? Porque es el ángulo de mayor alcance. Mientras que yo desde aquí la quiero llegar a ir, maldición. Ha llegado el antes. Además, él puede ponerse en esa posición porque lleva una cazoleta que le cubre completamente la mano, a la que yo no le puedo pinchar. Sin embargo, él, a mí sí, con lo cual yo no puedo llevar la mano aquí y me veo obligado a traerla aquí. Bien, digamos que los movimientos que cualquier persona al que le dan una espada puede hacer son... Tajo. Ángulo número esto, esto es lo que cualquiera puede hacer. Pero la esgrima española desarrolló unos sistemas tácticos de increíble efectividad. Se basó, y esto no lo entendió nadie, en las escuelas europeas, que los desplazamientos circulares alrededor del contrario, de uno mismo y de un círculo que hay entre nosotros. De forma que si él está en guardia y yo le quiero herir, yo, francés, haré esto. Claro, si él vuelve a poner la espada en su sitio, ups, tenemos un problema. La escuela española defendía que, bien, bien, si yo me muevo en círculo, esto no va a pasar. Sin embargo, había distintas formas de interpretarla. Empecemos con las destrezas más espectaculares de la vulgar destreza española, que era, no era un sistema teórico ni pedagógico, era un conjunto de tretas que se enseñaban en la calle y que aprendías a base de pagar. Una treta muy espectacular, que no les recomiendo que hagan, ni siquiera con especialistas, es la que se llama la torneada. El nombre mola mucho, pero las tocan a otras. Bueno, cuando el contrario se afirma en ángulo recto, yo, con un par de narices, tengo que decirlo, volteo su hoja, la empujo, le giro y le hiero. Esto, que queda muy bonito, es muy poco efectivo. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Y no es efectivo porque la escuela española, la destreza diría lo siguiente. Cuando el contrario golpea la hoja, libramos y pinchamos. Si nos llega a golpear la hoja y nos la quita, aprovechamos su inercia para lanzar un medio revés. Es más, si consigue darse la vuelta del todo, tiramos sobre él y como un toro nos lo cargamos. Otra teta de la vulgar destreza era el arrebatar y tajo. Es algo tan burdo como dar un golpe a la espada y un golpe al contrario. Claro, esto queda muy bien en la... para alguien que no sepa esgrima. Pero al ser él me va a hacer eso. Con esto hemos terminado el combate. La esgrima española se conoció como una esgrima efectiva. Se olvidaban las florituras y se iba a lo que importaba, conservar la vida. No se confundan, no consistía en matar al otro, sino en que yo consiguiera salir vivo. Hay otra técnica de la vulgar destreza que podemos enseñarles, que era la... se llama, el nombre es muy divertido, Garatusa. Y consiste en hacer un círculo con la espada, consiguiendo expulsar la suya. Claro, esto, para alguien que no sepa esgrima, repito, pero para alguien que sepa esgrima, no es efectivo. Esto en cuanto a la vulgar destreza. Hay más tretas, todas son igual de arriesgadas. Hay una que se llama la zambullida, guardia. Que vamos a ver. Decían los maestros españoles de la verdadera destreza que lo de la vulgar destreza, Fran, por favor. Lo de la vulgar destreza tenían técnicas tan honrosas, tan caballerosas como, estando aquí, bajar los sombreros para poder herir. Tirar de las barbas. Tirar de las barbas. ¿Vale? Pero no encuentro. Pero en fin, esto era la vulgar destreza. Vamos a pasar a la verdadera destreza. ¿Qué buscaba la verdadera destreza? La verdadera destreza lo que quiere es que yo siga vivo. Que entre en mi duelo y salga vivo.
Entonces lo primero que hago es poner un ángulo recto. De forma que estamos los dos protegidos. Este es el medio de proporción. Es decir, ninguno puede ser herido si no hay un movimiento previo de pie. ¿Vale? A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Mil cosas. Si él se mantiene en esta rectitud con el brazo estirado, una de las primeras tretas que se enseñaban y le era el estrechar. Pasamos la espada por debajo de la espada contraria, la sujetamos para ir aquí, protegidos por el arriero, de forma que no pueda herirme. Otra vez. Mira, mira su paso. Perfecto, ¿verdad? La guardia española, la verán en cualquier tratado, era con la mano aquí. ¿Por qué? Porque la mano izquierda está libre. Una de las setas de la vulgar destreza es el bofetón. Le retiro su espada y le hiero. Evidentemente tiene mucho riesgo. Si él va a golpear mi espada... Esto es lo que le puede pasar. Pero mi mano está aquí para evitar la vuelta de la suya. Bien. Otra treta que a mí en concreto me gusta mucho, usamos mucho en la clase, es la de la línea en cruz. Cuando él viene a herir de estocada, yo le sujeto, me desplazo con ángulo transversal hacia su lado y ahora le ataco por arriba, no por abajo. Se llama línea en cruz porque las espadas hacen una cruz. Y eso es muy difícil de defender, la verdad. Se puede defender quizá con una formación de tajo, con un tajo. Pero entonces yo vengo aquí, fíjense que solo con este movimiento estoy protegido. Y bueno, o vamos a la treta de mayor dignidad, Manolo. A la treta de mayor dignidad de todas, la que más le gustaba a los españoles. Les recordamos que en el siglo XVII, en el siglo XVIII, el caballero español era cristiano. ¿Vale? Y que consideraba un pecado mortal matar al otro si no era necesario. Entonces, la treta de mayor dignidad es aquella que me permite desarmarle sin matarlo. Él ataca, se tira en la cara, yo con un par de narices españolas me meto entre las dos hojas, el ángulo que forma las dos hojas, mi mano viene aquí, y así la desarmaría. Claro, si él le da por estirar de la espada y no se da por vencido, bueno, pues esto ya no es pecado, es el que se mata. Está así en los tratados. Este es el sumum de la esgrima española, el juego de espada y daga. Juego de armas dobles. Me tengo que remitir lamentablemente a la vulgar destreza, porque la verdadera destreza lo único que habla es de principios para contrarrestar la vulgar. Cuando nos enfrentamos a una persona con dos armas, tenemos que tener en cuenta que con este arma puede llegar a herir, pero no es su principal objetivo, porque es más corta. Si él tendría que intentar irme de estocada, yo elijo donde le quiero dar. Luego, nunca va a lanzar primero ese arma. Primero jugará la espada. Ahora, desde la espada yo intentaré controlar. Ahora, si él enarca, encomiendo la espada por la daga y ahora sí le puedo herir con facilidad y claridad. De hecho, como he ganado los grados hacia su espada, él nunca va a llegar a herirme. Una de las tretas de la vulgar destreza que a mí me gustan especialmente es la que se llama la encadenada inferior. La encadenada inferior consiste en un agarre con las dos armas sobre la suya. Él estira el brazo, quiere herir, yo le sujeto. Fíjense lo que hace mi espada aquí. El arriado sujeta la hoja, la daga viene a ayudar. Haciendo un juego de palancas, llegamos a herir. La encadenada inferior, porque está la superior y la inferior, no
no tiene esta función, tiene otras. Sobre un tajo suyo, varo, encomiendo, meto mi espada por aquí para ir ahí. Podemos llegar a esta situación. Ahora bien, se puede llegar incluso a desarmar. A ver, pues. Muy bien, pues este es un pequeño análisis de las escuelas españolas de la época. Ahora vamos a ver un pequeño combate de exhibición, demostración, pero ya les aviso que no es un combate real. No llevamos protecciones suficientes como para permitirnos hacer un combate. Normalmente en sala, ya que aquí en Almansa hay una escuela de grima antigua y otra en Albacete y otra en Valencia, solemos llevar caretas, chaquetillas para poder esgrimir con seguridad. Ahora es un combate un poco más teórico. Técnicas bastante feas, pero muy efectivas. Imagínense que yo estoy tirando con Fran, ¿vale? Y le veo que es un tirador que va mucho a la parada, pero que no ataca mucho. ¿Cómo puedo aprovechar eso? Pues de la forma más horrorosa que hay, pero efectiva. Como se puede, yo pongo mi sombrero, se lo lanzo a la cara. Esto era otra treta de Bulgaria Estrella. Bueno, también se podría combatir con la capa. Primero como medida de sujeción y de reparo. Si él me lanza un tajo, yo pongo la capa, a mí no me hace daño. También la puede usar para quitarse. Pero desde luego lo más espectacular es la treta llamada la encapada, que puede dirigirse al arma, al brazo o a la cara. Él entra. No estoy intentando que no me vea, estoy intentando que no pueda manejar el brazo. Porque aunque no me ve, puede lanzar la espada. Y eso nunca es seguro. Se puede hacer por un lado y por otro. Ahora sí estoy intentando tirar.
sea, al no tener carta ni chaquetillas tenemos que dejarlo aquí, si no teníamos un combate mucho más espectacular. Una pena, pero eso sí. Muchas gracias a todos por su atención. Yeah.